y gobernador de Sonora, Guillermo Padres Elías, sostuvo una reunión de acercamiento con productores agrícolas de Sonora, Sinaloa, así como de agencias aduanales y distribuidores de frutas y verduras del sur de Arizona. A la reunión celebrada tras poner en marcha el proyecto de ampliación y modernización de la Garita Mariposa, asistió la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, quien conoció de cerca los diversos productos agrícolas que Sonora y Sinaloa exportan a los mercados de la Unión Americana. Juan Manuel Ley, presidente de Grupo Ley, con sede en Sinaloa y anfitrión de esta reunión, destacó que la obra de Mariposa será el parteaguas para que los productores agrícolas mexicanos consoliden su presencia en el mercado de Estados Unidos. De su encuentro con el gobernador Guillermo Padres, dijo que lo ve muy entusiasmado con esas inversiones que se están haciendo en Nogales y sin duda será el promotor número uno para que se haga la obra por el lado mexicano. Por su parte, el gobernador Guillermo Padres Elías expresó su beneplácito por esta reunión de acercamiento con los productores agrícolas, especialmente de Sinaloa.